puede creer. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la tele. La emoción de estar juntos en A Todo o Nada. Ahí se hizo la luz. Y acá estamos, mirá. ¡Ay, vamos a jugar! Nos encanta jugar. Y ya empezamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escucho. No escucha, y esa es la idea, porque ya arrancamos a jugar al ¿qué dice? Y por ahí tenemos una carta en la cual es palabra, palabra, frase, palabra, palabra, frase. Sofía y Agustina juegan en primer lugar. Sí, acá. Sofía. Agustina. Agustina. Pero, Coco, no en Boca Azul. Siempre. No en Boca Azul. Tenemos, no, siempre voy. No sé. Tenemos que creer, preguntar no antes. Se puede creer. Qué tremendo. ¿De dónde son? ¿Son amigas? Somos amigas. Nos conocimos a la facultad. Mirá. Una de las dos dejó, no digamos quién soy. Bien. Y ahora estoy haciendo otra cosa, pero mantuvimos el contacto y está. Seguimos acá. Perfecto. De amigas y ella me trajo acá, así que está es bien. Verdadero, facultad me trajo un amigo. De... Yo ahora estoy en marketing y dirección comercial y ella está estudiando abogacía. Muy bien, perfecto. Sí, claro. No. Ah, dejó de estudiar, ¿no? ¿Qué? La facultad, claro, la ¿qué? Facultad. Perdón. A ver. Juli. Sí. ¿Hizo facultad alguna facultad? ¿O quedé pensando ahí? ¿Hizo egresado de...? Sí, claro, licenciado en comunicación. Licenciado, miralo. Mirá la sonrisa. El orgullo que le da, ¿eh? No, no, y, qué bien. Lleve, lleve ese, porque... 4 años y tesis. Y tesis, mirá. A cualquiera le dan licencia. Pero ¿por qué termina esa joven? Qué bien. Pará, cuando bien. Se termina, cuando se da la tesis, se termina de decir la tesis, hace... No. Y por lo que a mí me dijeron, en mi carrera no se no, hace eso. No pero se hace. Capaz que sí, no sé, claro, yo me enteré. Claro, preguntar. Sí. 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 Ahí, sí. 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 No se puede creer. Vamos a preguntar a ver cuántos licenciados tenemos, ¿no? Porque está bueno. Está bueno a veces hacer un. ¿Licenciada? Hola. Sí, cómo no. Sí. En arte dramático, producción y dirección audiovisual. Arte dramático. Muy bien. Martina, vengo, se me fue muy lejos, Martina. Licenciada. En comunicación también. Estaba con Julián. ¿Ah, sí? Oh. Ay, no te puedo. Mirá qué bueno, en el. No, en el meollo que me metí. ¿Cómo era Julián en la facultad? Bien. Era bien. Era bien. Muy bien. Una re linda generación. Linda generación. No, Coco, seguro le copió a Marti. ¿Y a vos te llegó algo que era...? A mí me llegó que llegaba tarde. No. Y que era fatal. Era fatal. Era fatal. Seguro pasó porque le copiaba a Marti, Julián. ¿Le copiaba? A Marti. No, no creo. Claro. ¿Sí? Iban a la misma facultad, seguro te copiaba. Por eso aprobó Julián. Bueno. Vamos a jugar. Atención. Empezamos a jugar al ¿qué dice? ¿Qué dice? Palabra, palabra, frase. A partir de este momento. Hospital. Hospital. Vomitar. Hospital. Vomitar. Hormiga. Hospital. Hospital. Hormitar. Hospital. No, otra, dale. Hospital. Dale. Lagarto. Cagando. ¡Lagarto! ¡No, no, no! ¡Se nos fue el programa! ¡Señores! ¡Lagarto! ¡Ay! ¡Nos sacaron! Hacer la cama. Hacer terapia. Hacer trampa. Hacer terapia. Hacer. No sé. Hacer terapia. Lentes. ¿Qué decís? Lentes. Lentes. Tigre. Mentira. Tigre. ¿Qué tira. Dice? Tigre. Tira. Tigre. Pata de palo. Pata de palo. Pata de palo. Matar a palo. Pata de palo. Matar perro. No sé. ¿Qué dice? Canción. Chancho. Tacho. Chancho. Caso. Chancho. Caso. Casa. Chancho. Caso. Sigue. Barba. Baba. Barba. Baba. Barba. Palma. Barba. Palma. Barba. Siguiente. Cima de turismo. Cima de turismo. ¿Qué dice? ¿Qué pusieron al final? Fue Julián. Fue Julián. Cima. Sema. No, este es Julián. Fue Julián. Fue Julián. Fue Julián. Chequealo vos. Chequealo. No. Pon el Sema de turismo. Juli, lo pusiste mal. Es semana. Lo único que pones tenías semana, que hacer es lo hiciste mal. Licenciado. Y no licenciado en comunicación. Sí. ¿Eh? Porque le dieron licencia. Pedile disculpa, pedile perdón.
Tremendo. Licenciado en comunicación. Sí, che, hay una palabrita que quedó. ¡Oh, no! Te quería preguntar, ¿la segunda qué era? La segunda era karma. Ah, entendí otra cosa. No, sí. Perdón. No, ella dijo. No sé. Para mí hay que tremendo. Chequear. Hay que chequear, hay que pedir el bar. ¡Un acierto! Sofía y Agustina, uno, dice uno. ¡Vendiste uno! No se puede creer. El futuro llegó a Uruguay y vino de la mano de BYD, la marca número uno en vehículos eléctricos del mundo. ¿Sabías que un BYD puede darle energía a tu vida? Gracias al sistema B2L, el auto es capaz de tomar energía almacenada en sus baterías y mover todo tipo de aparatos eléctricos. Vino Lucas y Marcela, sí, Mariana, nos Margarita. Marcador. Claro, yo dije, pará, Sema y Mar. No, Dios, para que estamos está con falta de letras. Lo escribió el licenciado, no te puedo creer. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Bien, bien. ¿De dónde sos? De Bella Italia. De Bella Italia. ¿Cómo se conocen? ¿Qué parentesco hay? Somos amigos. Amigos. ¿Y ella también es de Bella Italia o de otro lado? No, de otro lado. Ella es de Las Piedras. De Las Piedras, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿viste cómo es, no? Palabra, frase. Y que tire fruta. A ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, ¿empezamos? Jugamos al que dice pronto, listo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Piñata. Pirata. Piñata. Piñata. Sí, correcto. Tenedor. Tenedor. Sí. Correcto. Té con leche. Té con leche. Tengo cachete. Té con leche. Tengo. Té con leche. Tengo cachete. Sí. Luis Suárez. ¿Cómo? Luis Suárez. Auriculares. Luis Suárez. Uris. Luis Suárez. Siguiente. Pelotas. Pelotas. Sí. Sí, correcta. Violeta. No sé. Comida de perro. Correcta. Escarabajo. Trabajo. Escarabajo. Desteñido. ¿No? No. Escarabajo. Trabajo. Escarabajo. No sé. Escarabajo. Siguiente. Lindo día. ¿Cómo? Lindo día. No. Ay, lindo me... día. ¿Qué dice? Siguiente. Cable. De vuelta. Cable. Café. Cable. Sí. Sí, correcta. Tiempo. Tremendo. Bien. Tremendo. Bien. ¿Cuántas? 5 aciertos, ganadores Lucas y Mar. Tremendo, muy bien, Muy bien. Ahí el aplauso, claro que sí. Tremendo, felicitaciones, ganadora del premio. Me vengo por acá. Ay, me encanta. Porque allá estuvo en un momento, estaba. Tuvo Kenchi. Sí, pero sí, ahora acá, fría. Fría. Presenta a Patricia, busca la más fría, 2 por $160 cada una. ¡Hola, fría! ¡Qué bien! ¡Hola, fría! Va a quedar la Patricia, no sabes lo que es. ¿Y cuánto tiempo tienen ellos para jugar en este caso? ¡30 sí. segundos! ¡Claro que es lo que queda fría en 30 segundos! La Patricia queda bien, pero bien fría, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Sí. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo es su nombre? Diego González. Diego, sí. Bienvenido, Diego. ¿De dónde sos? De Joaquín Suárez. De Joaquín Suárez. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lager, Dunkel, Doble Malta y la Porter. Muy y bien. Abajo, en este momento podríamos decir que también están exactamente las mismas. No. Pero vos tenés que armar en 30 segundos cuando empieza a enfriar la máquina, ¿vale? Bueno, pero ahora hay que entreverarlas un poquito. Hay que entreverarlas. Sí, a mí está acá, no me gusta. Bueno, mire, no, acá. Vos mirá María ahí arriba. Sí, y vos fijate que no. No ahí estamos. Perfecto. Está perfecto. Mirá, está perfecto. Me gustó. Muy bien. ¿Le gustó? No le gustó. Atención. Julián, ahí está poniendo la Patricia en la máquina. Cuando vos me digas, Juli. ¡Tiempo! Y ahí vamos. No hay acierto. Un acierto. Dos aciertos. Un acierto. Un acierto. Dos aciertos. No hay acierto. ¡Tiempo! ¡Ay, tiempo! Ah. ¿Sonó? Sonó.
Y tenemos, no hay acierto. Esa no. Un acierto. Esa sí. No hay acierto. Dos aciertos. Atención, se gana un pack de Patricia, ¿eh? Muy bien. Bien. Felicitaciones. Tremendo. Estuvo bien, estuvo bien, muy bien, Diego. Estuvo bien. Y bienvenido. Cerca, ahora, cerca ¿quién viene? Daniel. Sí. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Daniel. ¿Todo bien? Bien, todo ¿De bien. ¿De dónde sos? De Parque Valle. De Parque Valle. Bueno, viste cómo es, ¿no? Sí. Hay que lograr que quede coincidencia fría, fría. Así se llama el juego. Y bueno, si lográs las cuatro, atención, que se gana el pack más 3.000 pesos. En el caso que sean dos, solamente el pack. Una no tiene premio. Te voy a marear. Así que bueno, mientras. Vamos a marear un poquito. Te voy a marear. Vamos mientras, a marear un poquito. Ver, esta por esta. Y esta por esta. Y esta por esta. Muy bien. Yo ya terminé acá abajo. ¿Ya estamos? Perfecto. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Atención. A ver qué pasa. Ponemos a enfriar con Daniel y... ¡Tiempo! Un acierto. No hay acierto. Un acierto. Ay, ay, ay. No hay acierto. Un acierto. Dos aciertos. ¡Sí! ¡Cuatro, sí! Yeah. ¡Tremendo! Muy bien, ahí estuvo un poco entreverado. Pero mirá cómo quedó. Así le fue, mirá, en un momento estaba. ¿Sabés qué? Daniel se ganó el pack de Patricia y 3.000 pesos. Muy bien. ¡Eso! Excelente, ¿eh? Excelente. Muy bien. Muy bien, Daniel. Ya recibimos a Cristian. Buenas. ¿Cómo andas, Cristian? Bienvenido. Bien, bien, ¿de dónde bien, sos? Bien. De Aires Puros. De Aires Puros. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. ¿Para que no la chequeen? Ah, no, ¿y cuál? ¿Qué quiero cosa? Chequear alguna de las que ya pasaron. No, te puedo. Mirá, mirá, chequeala vos, mirá. Mirá cómo está. ¿Y esta también? No, 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 estas son las dos que enfriamos. ¡Qué y ahora le toca la Dunkel! ¡Ay! No, no, pará, vení, vení. Tocala, mirá. Tocá, está caliente, ¿eh? ¿Viste? Ahora la vamos a chequear cómo sale. No, no, no sabe lo que es. Empezamos a entreverar para que Cristian se pueda ganar. Si acierta dos, el pack. Pero si acierta las cuatro, se gana el pack más 3.000 pesos. Hasta ahora, Diego se ganó el pack y Daniel se ganó el pack, que jugó en segundo lugar, más los 3.000 pesos. Vamos a ver qué pasa con Cristian. Estamos. ¡Tiempo! No hay acierto. No hay acierto. Un acierto, sí, perdón. Uno. Un acierto. No hay acierto. Uno. Dos. Dos aciertos. Un acierto. Uno. ¡Ay! Muy bien. Miró, miró, dijo, ¿qué hice? Tremendo, Cristian. Y todavía no terminó de enfriar, ¿eh? Fría, fría, sí, ya está. Pará, Cristian, vení, vamos a chequearlo. Mirá, 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 Cristian, mirá lo que es. Mirá lo que es. Tomá, para vos. ¿Cómo está? Bien fría, bien no fría. No se puede creer. Fría, fría, felicitaciones. Cristian también se ganó los 3.000 pesos y el pack. Qué lindo. ¿Esta estaba fría? ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos vamos? Salud. ¿Seguimos? Sigan jugando, chicos. No, yo ya no, vengo, no, ¿eh? Está, no, ya, no, yo no, ya no, vengo, yo ya vengo. Una para nosotros. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En Nutrapet creamos una línea de alimento balanceado completo con ingredientes frescos y naturales para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. Nutrapet, amigos de tu mejor amigo. Claro, vos estás así, te dicen... Sí. ¿Vamos para la playa? Sí, claro. ¡Vamos! Bueno, dale, vamos. Decís termo y mate. Sí. Sí, pero mirá que quiero hacer algunos kilómetros. Bueno, está bien, vamos. Termo y mate, una sombrilla. No, 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 pero hay que llevar todo esto porque van todos los nenes. Ah. ¡Armame la valija! Ah. Como un Tetris tenés que hacerlo, pero claro. Pero qué valija. Mirá lo que es la valija del BYD. ¡Tremendo!
Y todo eso que ustedes ven acá, ya te lo vamos a mostrar. Entra ahí, ¿eh? Sí, sí. Entra sí, ahí. Y ese es el juego. ¿Viste? Todo lo que entra en un BYD Seagull. Nunca te imaginaste que un auto fuera tan compacto. Tanto y tanto, ¿sabes por qué? Porque gracias a la plataforma y a la distancia entre el eje, que es de 2,5 metros, revolucionario para un auto de este segmento, ¿eh? Realmente espectacular. Pero bueno, vamos a jugar con los participantes. ¿Y a quién tenemos ahí? Lucía. Lucía, bienvenida, Lucía. El aplauso para Lucía. Bueno, yo decía, Lucía, hay que ir para la playa. Vamos a hacer unos kilómetros y hay que cargar todo eso. ¿Sí? Vos vas a tener 2 minutos de tiempo. ¿Sí? En esos 2 minutos hay que armar y empezar a poner. ¿Sí? Las sillas hay que desarmarlas, la sombrilla hay que sacarla. Aclaro, ajá, la base de la sombrilla no es necesario. Ah, está puesta solamente para que la sombrilla... Claro, porque no tenemos arena. Hay que cerrar la sombrilla, claro. Bueno, en fin, hay que armar la valija. ¿Sí? 2 minutos. En el caso de que en esos 2 minutos o menos llegues al tiempo, cerramos y ahí paramos el tiempo y vemos el tiempo de cada uno. En el caso de que no, vamos a contar la cantidad de elementos que quedan afuera. ¿Sí? El ganador es el que menos elementos le queden. ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto, Coco. Pero antes, quédate acá conmigo, pará. Y a ustedes también, atentos. Atentos, Santiago, y atenta, Mariela. Quiero que miren un poquito la pantalla, porque yo no les miento. Todo esto entró acá. A sí. Ver. Mira. Ahí estamos viendo, mirá. La pelota. Ahí aparecen los bolsos, las mochilas. Todo, La pelota está arriba. Impresionante. Maravilloso. Las patas de rana. Y apareció una rana también ahí acostado. Mirá, Kelly. Mirá. Pose. Pose. Qué pero qué elegancia. Pose, mirá. Es increíble. Qué lindo, me bueno, queda. Ahora sí. Perfecto. ¿Viste que entra? Y acá tenés todos los elementos. Se enfrentó Lucía a los... A todos. ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo. Te juro que no puedo. Te juro que no puedo. 2 minutos. ¿Pronta, Lucía? Se puede. ¡Pronta! ¡Lista! ¡Tiempo! ¡Dale! Vamos que se puede. Y ahí está. Y fue primero por la sombrilla. Perfecto. La desarma, la cierra. Ahí está. Y va la sombrilla. Muy bien. Es buena táctica esa. Qué bien. Porque está. Te olvidás, no ocupa lugar. Ahí está. Eso. Por la silla. Muy bien. La tabla. Ah, ay, ay, ay. Era para surfear. ¿Sos bueno haciendo eso o no? Sí. Más de un golpe me da. Más dado, de un golpe. Comés dale que podés, dale. Pas que la tabla. Voy. Ahí silla está la tabla. Y sombrero. Muy bien. Y empezó a llevar ahora así. Las toallas para la playa, las mochilas. Tremendo. Bien. Los bolsos. Venimos bien. ¿Sabés que puse algo de comida dentro de los bolsos? Ah, bueno, está. Qué rico. Nos cuando lleguemos vemos qué hay. ¡Uy, la heladera! Viste que salís del agua y te da el hambre. Sí, sí, claro. Te pegás un chapuzón y... Estás bárbaro de tiempo, ¿eh? Lucía, muy bien de tiempo. Las patas de rana. ¿Vos cuántos hijos decís que hay en esta familia? Hay unos cuantos. Hay muchos juguetes, ¿eh? Pero entra todo. Hay muchos juguetes. Mirá, y viene bien. La viene pelota lo dejó para lo último. Venimos a ver, bien, ¿eh? Tiene que cerrar despacito. Y cerró. ¿Tiempo? 37 segundos. Le quedaron espectacular. Mirá cómo quedó. Muy bien. 37 segundos. Voló. Mirá cómo fue. Mirá cómo fue. Excelente, Lucía. 37 segundos le sobraron, Freddy. Increíble. ¿Vos? A mí me pueden llegar a sobrar 37 elementos. Me quedan todos acá. No sea Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Bien, ¿todo tranquilo? Gracias. Bien, bien. Bien. Bueno, ¿te tocó armar alguna valija en algún momento? Sí, con tiempo, con un matecito tranquilo, sí. Ah, pero no, ay, esa es buenísima. Hagámoslo. Un matecito, ¿eh? Claro. Georgie, Martín, preparamos un matecito. Que... Ah, hay que correr. Lo analizamos. Pará, ¿te parece ahí? No, y nos tomamos el tiempo. Y ahí te parece, no sé, sí, vos estás, dejar y vemos. Nos tomamos un descanso, después poner dos. Lógico. Ponemos dos, sí. Nos tomamos un descanso y después... Seguro, esa es la pero bien. No, pero el tema acá que es al revés. Hay que meterle. 37 segundos le sobraron a Lucía. Venite, Santiago. Ahí están todos los elementos, ¿eh? Para repetir, nada más, las sillas hay que plegarlas.
y la sombrilla solamente, la base no va, no se cuenta. ¿Ok? ¿Está pronto? Pronto? Dos minutos. A partir de este momento, para Santiago, pronto, listo, tiempo, dale. Vamos, Santi. Ahí está. Ahí vamos. Y fue por la sombrilla. ¿Y esto? No, sí. Perfecto. Ahí estamos. Vemos la sombrilla, ¿eh? Bien. Va, bien, va arrimando algo, eso está bueno también, ¿no? Carlos, claro. Que se lo voy a usar. Bien. Excelente. Vamos a ver. Ay, no. Impecable. Bien, viene bien, viene bien. Muy bien. Santi. ¿Va por la otra? Sí. ¿Mochilas? ¿Toallas? Sí, ya todo. Todo. Me traigo todo. Todo. ¿Sabes qué? Ahí está, mirá, de una. Cerrará. Eso. Mi padre no quiere que nada le quede afuera. Muy bien. La esa no puede faltar, ¿eh? Infaltable, pero faltan cosas. ¿Estás bien de tiempo? Dale. Dale que estás bien. ¡Uy, los tuppers! ¡Se nos huelan los tuppers! Sí, que no se caiga nada, ahí la ya comida, empezamos. La ensaladita. Vamos, queda de lo fruta. Último, dale. Dale, a ver. Bien, metió. Y cerramos despacito. A ver si cierra. ¡Ay, no cerró! ¡Sí cerró! Bien, ¡sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien. Sí! ¡Pensé que no! ¡24! ¡24! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Excelente el tiempo que le quedó! Decís 24 segundos, olvidate. Pero ¿sabes qué? Lucía hasta el momento le sobraron 37. Así que Lucía sigue a la cabeza. Muy bien, bueno, muy bien jugado. Vamos, muy bien jugado, pero así le fue, mirá. Cuando empezó, agarró un ritmo impresionante, ¿eh? Así, mirá. Impresionante, ¿eh? Santiago 24 segundos le sobraron, pero a Lucía 37. Y a todos ustedes, todos los que vienen a jugar, ustedes ya están, pero todos los que vienen a participar en A Todo Nada, automáticamente van a tener la posibilidad de ganarse. ¡Ay, Dios! Este vivo al Siegel. Qué es bien. Tremendo, pero vos también que estás en tu casa, ¿eh? Vos también que estás en tu casa, porque escaneá ahora mismo el código QR que está apareciendo en pantalla. Ahí está, mirá. Es hermoso, ¿eh? Realmente. Número uno en eléctricos del mundo. Ahora se viene a jugar con nosotros Mariela. Mariela, venga, ¿cómo estás, Mariela? Bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, qué jugadita esta, ¿eh? Hay que armar toda la valija con todos los elementos estos que se nos ocurrieron hoy de playa, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Bien? Bien. Dos minutos para eso, pero te diría que tendría que ser menos. Un minuto y medio. ¿Sí? ¿Un minuto y medio? Sí. Claro. Un minuto 36, te digo que ya está, te llevas el premio, ¿vale? Gracias por el aliento. Bueno, venite por acá nomás. Mirá, estos son todos los elementos. ¿Concentrada? Dos minutos, ¿eh? ¿Pronta? ¿Lista? ¡Tiempo! ¡Empezamos a jugar! Y ahí vamos. Ahí fue. Sombrilla. Y primero fue la más difícil. Claro, la sombrilla, dijo ya está. La deja para después, dice. Quedó pendiente. Ahí estamos, va con la silla. Dale, Mariela. Estás bien de tiempo, dale. Tiene que ser como cuando se te viene la tormenta, ¿viste? Estás en la playa. Claro. Sí, sí. El rally corriendo. Claro. Todo rápido. Va la heladera. Dijo, está. La heladera está. Vamos, que se nos viene el agua. Dale, Mariela. Ahí entró. ¿Qué pasará? ¿Va con las mochilas? No. Dijo no. La otra sí. La otra sí. Claro, claro. Y porque la playa de a uno. Es y no llevas tantas cosas. ¿Eh? Ahora sí, lo bolso. Bueno, a ver qué llevo. Bien. Dale, Mariel. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ahora. Ahora te uy, quiero ver. Mariela, ¿qué ahora pasó? Te quiero ver, ¿vos decís que entra? Va. Mariela. La paleta está complicado. La Mariela se ríe y dice, no puedo creer. Digo, algo voy a hacer.
Ay, Dios. Ahí eso. Vamos a inventar. Mariela empezó a pasar cosas para adelante y se lleven ustedes. Claro. Ayuden. Dale, Mariela. Estamos bien. Lo que sea. Ahí va con el resto. Muy bien, quedó la sombrilla. La sombrilla nos trajo un poco. Oh, este no va, ¿eh? La sombrilla. Este no va. Quedó. Los tuppers. Ahí está. ¿Cuánto hola, falta? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Mariela. Así. Así. ¡La armaría yo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y que levante la mano quien me sigue! ¡Claro, Freddy, te veo! Te... ¡Seguro! ¡Ay! ¡Andá a sacar no, algo! Escucha. Bien, dice. ¡Mamá! ¡La otra pata que no la encuentro! ¡Ah, no sé! ¡Claro, seguro! ¡Debe andar por ahí! ¡Tremendo! ¿Dónde mirá, está Agustincito? Mirá, me parece que lo mirá, metimos en la le valía. Quedaron cuántos elementos. La sombrilla y la pelota. Le quedaron dos. Pero entonces Mariela no pudo. La ganadora es Lucía con 37 segundos que le sobraron. Bien, Lucía. Tremendo. Tremendo. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Excelente. ¿Dónde me voy? Seguimos jugando. Bueno, dale, seguimos jugando entonces. Ahora sí, claro. Mejor que disfrutar la más fría del verano es disfrutar de dos. Una promo que suena bastante bien. Patricia, lo que importa es lo de adentro. Y todo pronto, claro que sí, para jugar a al Lingote. Eso. Bueno, ¿cómo es, Fabio? ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido. Todo bien, todo bien. ¿De dónde sos? De La Paz. De La Paz. Sí. Perfecto, vamos a jugar por el Lingote. Vamos, dale. Dale. Se pone en posición porque para la ciudad de La Paz se quiere llevar de Lingue. El Lingote. Y para Elio tiene 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Ahí fue. Corren los 20 segundos. Dale, dale, vamos dale. Por dale. El plateado. Vamos, Fabio. Vamos, Fabio. De un lado o del otro, dale. Eso. Perfecto. Dale, Fabio. Vamos, dale, Fabio. Vamos. Dale, Fabio. Vamos. ¡Está pegado! ¡Está pegado, Fabio! ¡Está pegado! ¿Qué te pasó? No, no. ¿Qué te pasó? No, no estaba pegado, no. No estaba pegado. Hablale, Coco, hablale. Hay que hablarle, hay que hablarle. Sí, es verdad. ¿Cómo hay que decirle? No, que yo no dije nada, me quedé acá. Háblale, háblale. ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! Muy bueno, muy bueno. No, no. Muy bueno. ¿Ven? ¡Por acá! ¡Ah, bien, lo mejor, está mejorando! Mejor. No, mucho mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Por acá! Bueno. Bien. Lo está mejorando un poquito. No, no, mejoró. Sí. ¡Por acá! Ahí empezó a romper, ahí empezó. Está raro, yoga, está raro. Lo veo practicando ¿sabes? En la casa. Sí, sí. Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Atención, es la cápsula que va a jugar porque Andrea, bienvenida, Andrea. Gracias. ¿De dónde sos? De Goes. De Goes. ¿Vas a jugar a la cápsula? Sí. Perfecto. Todo pronto, entonces. Se pone en posición Andrea para Goes. ¿Se quiere llevar? La cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. Lista. ¡Tiempo! Y ahí vamos. Dale, 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 dale. Vamos, Andrea. Bien. Eso. Ahí sin chat. Eso. Vamos. Venís bien. Dale. Dale que podés, dale. Vamos. Dale, 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 dale. Vamos. Dale, Andrea. ¡Dale! ¡Qué cerca! Ahí, mirá, mirá, mirá. Ahí la tuvo, casi que afuera. No te puedo creer. Muy cerca. Ay, no te lo puedo creer. No se pudo. Hola, Vanessa, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? De Manga. De Manga. Perfecto. Brava, ¿eh? Sí.
pasaron vamos dos ver, y no, no se ha podido. Pero estuvo ahí la cápsula, ¿eh? Sí, sí, casi, casi. A ver, hablale, hablale, decile algo. ¿Qué le querés decir? ¿Qué le querés decir? Vanessa, ¿qué le querés decir? ¿Le querés decir algo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que le decimos? ¿En poco? ¿En poco? No. No, no, no. No, tiene no otra pero estrategia. Está bien, no, no, no quiero hablar, está perfecto. Claro. Está perfecto. Pero cada vez que le hablaron salió. ¿Ah? No sé. No la sé. Semana pasada ay, estabas, ¿eh? No quiere, no una quiere. Una locura. Pero que le hable, que le diga lo que una quiera. Una locura. Bueno, ¿qué? Vamos. Se pone en posición. Vanessa se quiere llevar la cápsula. La cápsula. Y para eso tiene 20 segundos. Pronta. The list. ¿De qué? ¡Tiempo! Ahí fue. Jugamos a la cápsula. Ahí, mirá. Mirá qué bien, Vanessa. Sincha. Dale, 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 dale. Eso. Dale, 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 dale. Vamos. Dale vuelta, dale vuelta. Vamos. Dale que tiempo. Dejá la uña igual, dale, pero te va la cápsula. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah. ¿Por qué no le hablaste? Porque no le habló, ¿viste? Claro. Fue por eso. ¡Es igual! ¿Es igual? ¿Y qué? ¡Pero míralo! A ver. ¡Es igual! A ver si decís el mismo no, que no, yo. No, 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 pero a las ver. Veces... No, 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 decilo vos, Coco. A ver es? Si decimos el mismo. Pará, a ver. ¡El ángulo! Y vos te preguntás, ¿es igual a quién? ¿A quién? Sí. Canta. Sí. Canta. Canta. ¡Sí! ¡El Dios! ¡Vamos, tiri, Dios! Tiri, tiri, tiri. ¡Lo tenés, lo sacaste! ¡Jesty Prieto con nosotros! ¡Claro, Jesty! ¡Es tremendo! ¿Cómo andás, Cristian? Cristian. Bienvenido. ¿Te han dicho que te parecés a Jesty? No, nunca no. Me dijeron. No, 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 no. Vas a ver, nosotros te vamos a buscar una foto de Jesty y te la vamos a mostrar. Es igual, te vimos y dijimos, es igual. Se puede quedar. Voy a poner a cantar entonces. Claro, claro. Pero escúchame. Es por ahí. ¿Dónde vivís? Prado. En el Prado. Perfecto. ¡Vamos todos! Desaparece. A ver la manito, la manito. Ahora. Mirá cómo está, mirá todas las manitos de arriba. Qué disparate, les gusta, ¿eh? La tribuna también. ¡Vaya! Un amor como el nuestro. Claro. No debe morir jamás. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, ¿vamos a jugar? Jugamos. ¿Al lingote? Al lingote. Se pone en posición Cristian para el Prado. Se quiere llevar. Este link, el link. Veinte segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Lo miro de nuevo y digo, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Es igual! ¡Es idéntico! ¡Vamos! A mí la que me gustaba la letra que decía... Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. No, qué disparate, ¿no? Me cantaba ese, se paraba todo. ¿Eh? Imagínate. El pasito. No, no, el rey del swing. No, ¿sabes lo que es? Yo te lo mezclaba con lambada. Pero bueno. ¿Te animás a esperar un poquito? ¿Sí? Porque me gustaría ya que lo tenemos ya a Jesty. ¡Parecido famoso! ¡Claro, claro que sí! Y hoy tenemos una invitada. ¿Una invitada? Sí, ¿sí? Que la, te la conoces. ¿Yo la conozco? Sí, yo te digo, ah, no me dijeron que venía. Hay que medio chiquitita. ¿Chiquitita? Acá. ¡Amiga! ¡Ay, Clava! Sí, mira. ¡Viene Ava! No, no, ¡chiquitita, no, dime no. Por qué! Chiquitita, no, me dijo. No, la persona. Ah, la persona. Persona. Chiquitita. Uy, empezó a asociar. Chiquitita, pequeñita. 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 Fuerte el aplauso. Sí, sí, Coco. Sí, sí, Coco. Sí, sí, sí. Peque. ¡Amigo! ¡Amigo, tanto tiempo! ¡Hola! Sí. ¡Qué atenta la producción! ¡Qué tremendo la producción! ¡Qué linda que estás,
como siempre. No, y vos estás, que no se puede creer. No te pasa el tiempo, Jorge. No, que no me va a pasar el tiempo. Mirá que me pasa, sí. Me pasan cosas. Hay mucho maquillaje. Me pasan cosas por todos lados. Hola, Diego. No en la cabeza solamente. Qué lindo. Lo quiero. Eso es lo más. Te amo. Sí, sí. Más linda. Todo lo quiero, ¿no? Es un tipo querible, ¿no? Aparte con estos cabellos que tiene, me encantan. Me encantan. Me encanta estar contigo porque me siento alto una vez en la vida. Una vez en la vida. Bueno, que venga Nelson Burgos. No, no, no. No me vas a decir, ¿está bien? ¿Qué? Respeto. Un poco de respeto. Bueno, ¿cómo estás? Peque a full, bien, como siempre, haciendo como de siempre, todo. Como siempre, ¿qué te multiempleo, falta? Multiempleo. ¿Qué te falta? De todo. Manejar. Más, sí, tengo no que... Manejo. No manejo. ¿No tienes libreta de conducción? No, no tengo. Si alguna academia está mirando... ¡Upa! Es bueno. Arroba Pequesander. Claro. Claro. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Cante. Tengo un perro que es muy demandante también. Y yo tengo un auto para vos. Ah, tengo un BID para recomendarte, no sé qué. Ah, no, no. Acepto, te hago un par de solo. Menciones. No pensás libre, te manejas solo. Pero perfecto, es lo que necesito. Todo. Ya está. ¿Y a vos que te gusta cantar? ¡Ay, olvidar! Claro, me encanta. No sabés lo que es. Una valija que... Ay, eso es ideal, ¿viste? Entra de todo. Dinosaurios. ¿Viste que en carnaval vamos, venimos a todo lado? Una valija grande para meter ahí toda la ropita, todo. Todo. Claro. Estaría bueno. Me gusta. Pasale mi contacto. Pero bueno, atención porque ahora te trajimos para ¿a jugar. ¿A qué vengo? A estos parecidos famosos. Ah, ah. ¿Lo viste cómo es? Es igual. Es igual. Me encanta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es igual. Pará, pero es tremendo. Pero vení, vení, vení. Mirá, lo mirás. ¿Es o no es? El que Cesti vos... Prieto. No, ni ahí. ¿El que vos dijiste? Sí. Cesti Prieto. Sí. No, para mí no. Sí, no. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Tenemos la foto? ¿Quién dijo que está de acuerdo conmigo? ¿Freddy? Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mirá. Mí no, ni ahí. No. Mirá ahí. Estamos lejos. Yes, yes, yes. No, mirá. No, 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 no. A ver, no. A ver. Capaz amigo, que... le erraste. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Es igual! Pero que cante, hombre, que cante. Es igual, es tremendo. No, no se puede. No sé por qué. ¿A vos te han encontrado a veces algún parecido? Te está haciendo mal este sí, programa. Sí. A todos nos está haciendo mal, ¿no sabés? A sí, todos. Tan guay. Tremendo. Sí, vos sabés que un día fui a una cadena de cobranzas y me dijo... ¿Te pareces a Lana del Rey? Yo no sabía ni quién era, ¿verdad? Yo soy Arnold Tapper. Y no me sé. Googleé y para mí nada que ver, pero bueno. Mirá, vamos a buscar una foto y después vamos sí. A ver si para es parecida. Para mí no. A Lana del Rey. Espléndida, así Diosa. Es una chica que es cantante, por lo cantante. Que googleé ahí, pero no, mirá. Para mí no, ni ahí. No ¿puede sé, ser que es esta ella, canción no sea sé. Ella? ¿Sí? ¿Sí? Sí, para es mí, ella. Para mí canta no, ni esta ahí. Canción. Ni ahí, pero bueno, que la gente vuele y que piense en lo que quieran. Sí, obvio. Y hay que dejar. Uno es feliz así, pero bueno. Atención, porque vamos a empezar a jugar. Dale. Mientras buscamos a Lana, de, Lana del Rey. Lana del Rey. Perfecto. Vamos a ver a quién nos trae la Diega. Pará, tengo mucho miedo. ¿En serio? No, ¿hay no, alguien no. que haya venido y no haya invocado ninguno? Ata, me quedo tranquilo. Poco. ¿Usted sabe que yo vine a poner play y perdí las tres veces que vine? No, bueno, marchamos. No, o sea, perfectamente puedo venir acá y no invocar claro, ninguno. Pero bueno, nosotros te ayudamos. Bueno, el primero creo que es fácil, Peque. Mirá, el primer participante, Sebastián. Adelante, Sebastián. Vamos, Seba, para allá. Es igual. Yo ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? Carnaval. Yo no tengo la carnaval. Menor idea. Carnaval. Upa. Carnaval. Tenemos mucha gente de carnaval. Acá ustedes ¿sí? trabajaron mucho tiempo en carnaval. Si es un carnavalero y no lo invocamos, no, 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 eso lo a mí, a mí me echan, vos ya te fuiste. A mí me echan. Porque yo sabía que iba a venir esto, no lo iban a invocar y me iban a echar. Entonces me fui antes. Pero no creen ustedes que trabajaron tanto en tiempo carnaval que no lo tengan. Para, ¿sos uruguayo? Sí. Soy uruguayo. ¿De Montevideo? Soy del interior, soy de Artigas. Pero vivo acá en Montevideo. Artigas, vive en Montevideo, pero es de Artigas. Bien. ¿Querés que te lo diga? A ver, pará. A ver. ¿Qué vas a decir? Yo iba a decir otro. Por eso le pregunté si era del interior. A ver, tíralo. Mírate para allá. Tabaré Cardoso. ¡Tabaré Cardoso! ¡Claro! No. Es Tabaré Cardoso. Tabaré Cardoso. Sí. Podría ser. Los pero... lentecitos, igual. No, ¿no? 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 Para mí, ¿lo digo? A ver. ¿Puede? ¿Vos sabés qué puede ser? ¿Puede? ¿Quién? Sí, lo busqué y lo encontré. ¿Qué? Encontré algo. ¿Lo digo? Sí, claro. ¿Álvaro Navia? Ah, ¡Álvaro Navia! No, ¡muy buena! Ah, puede ser. A ver, pará, Mariana. Puede, para mí ¿puede re ser, puede. Puede ser. Pará. Pará, pará. Es bueno lo que dice. A ver, escuchá. A ver. ¿Sos de ver películas? Sí.
Sí. Bueno, una película de la década de los 90. Sí. Ay, pará, bueno, en la escuela. La viste en el 2000. A ver. Un día que te fuiste más temprano de los bailes, que estaban los nietos del futuro. Ahí dijiste, bueno, voy a ver. Sabés que sí. No nacimos en esa época. Ay, Rick Moranis, el actor de Querida encogía a los niños. Ay, ¿cómo sabe eso? Rick Moranis, claro. De los cazafantasmas. Querida encogía a los niños. También. También. De la tiendita del horror. ¿Tendrá algo para. La ¿sos Rick Moranis? Moranis? ¿Sos Rick Moranis? No. 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 ¿Sos Tabaré Cardoso? No. No. ¿Sos Álvaro Navia? ¿Álvaro Navia? No. No, no ninguno de los tres. ¿Por dónde viene este personaje? ¿Tendrá algo que ver la postura corporal? Cine, de, televisión, deporte. Deportes. ¿Deportes? Deportes. ¿Deportes? Para. Tiene pinta de director técnico, ¿sí? No. Pero. No. No, no, no. Pero voy, para, chicos. Pero dijo deportes. Y cuando hablas de deporte. Deportes, sí, Juli, con Julián. Juli, claro. La clavas de. Dale. Juli sabe todo. Te lo juro, mirá, lo estoy viendo hace tiempo. Y me parece que no. El que tiene, ¿sabe quién es? Wilfredo. ¿Wilfredo tiene uno? Ah, Wilfredo. Vamos a ver qué dice Wilfredo. Lo vi el otro día que tiró el 4 de Costa Rica. Tiró. También. Sí, no, claro. No. Tiró, ¿cómo era? Pampeta. Pampeta. Y después tiró Melbelev. Gabriel Mendeleev. No es ninguno de esos dos. En realidad él dijo deporte, pero yo creo que también hace parte de música. De música. ¿Es musical? ¿Quién es? A ver, ahí lo tengo en primer plano. Para mí, Alex Estela. ¡Ah! ¡Ay, qué buen programa! Hace tiempo que no lo. Hace tiempo que no lo veo, Lale. Pues sabés que tiene algo, ¿no? Y pasa el tiempo, tiene que usar lentes. Claro, no, sí, obviamente. ¿Sabés a quién tiene un aire? Mirá, míralo acá. Míralo acá donde estoy yo. Sácale los lentes. Sácate, ¿te puedes sacar los lentes un segundo? Pablo Cocina. ¡Pablo Cocina! Sí, ¡es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! Podía ser, Tata, ponételos. Re podía ser. No, sí, tremendo. Sí. ¿Sos Pablo Cocina? No. Es igual. Juan Desayuno. Daniel Drexler. Claro, si Pablo Cocina, Juan Desayuno fue. Para, dijo deporte. Dijo deporte. ¿Periodista deportivo? No. Ah, está bravo hoy. Es árbitro. ¡Es árbitro! Le pegué, no sé cómo. ¡Árbitro! No sé un árbitro. Jimmy Álvarez. No. No sé decir eso, Coco. Decirlo. ¿Druñeski? No. Me sé decir cualquier cosa. Muy difícil de pronunciar. Otro. Sí, pará. ¿Quién? Ostojich. No. Ay, no le voy a tocarme ahí. Y yo, pará. Frío, no tibio. ¿Y Osto? ¡Pará! ¡Pará! ¡El argentino! ¡El argentino, sí! ¡Castrilli! No. Bueno. Yo no conozco más árbitro. Pará. ¡Leobán! ¡Leobán González! ¿Quién sos? Fedesur. ¡Fedorosuk! Era el que me faltó. ¡Daniel Fedorosuk! ¡Pará! ¡Mirá! ¡Mirá! Sin los lentes, sacate los lentes. Sin los lentes. ¡Es igual! Claro. Sí. Es igual a Pablo Cocina. Claro, ahora lo vamos a tuñar. Mirá. Ahora lo vamos a tuñar, seguro. Ahora sí, más todavía, mirá. Claro, es igual. Claro, ahora sí. Pará. No, sacate la campera. Sacate claro. La campera. Que quede igual. Perfecto, igual, así tenemos la foto, mirá. Ahora sí. Mirá. ¡Es igual! Sí, le erramos. Claro, pero podía buscando, pero parecieron. Yo iba a seguir personajes. Tirando, en alguno le iba a tocar. Iba a seguir tirando árbitro. Muy bien, Sebastián, por favor. Pasá por acá. Dio más vueltas que un BYD Cigal. Y eso que tiene 380 kilómetros de autonomía. Con una sola carga y lo podés cargar en menos de 40 minutos gracias a su capacidad de carga de 40 kilowatts y una batería súper eficiente y segura de 38 kilowatts. Siguiente participante, Rodrigo, adelante. Mirá que está re difícil. Está re difícil. Mucho cuero. Este me... ¿Sí? Bien. Cuero. ¿Cómo se llama? ¿El nombre? ¡Ay, el nombre! Bien. Claro, te... No. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se...? Ay, no sé, no me acuerdo el nombre. Para mí... Sí, muy parecido con la campera. Para mí es por la campera y viste que entró onda tipo así. Sí. Langa. Para mí es por ahí. ¿Es por ahí lo que yo dije? ¿Puede ser o no?
Sí. ¿Te gusta o no? Para mí... Sí. Tiene un aire a Fer, el de Catupecu Machu, también. ¿Miraba? Bien. Estoy ahí, estoy cerca. No diga, vos quietito. Quietito. Dejanos jugar un ratito. Pará, para mí es sí. el, que no me acuerdo el nombre. A ver. El cantante de La Santa. Ah. Es igual. ¿Está de contento el cantante de La Santa que no te acordás bueno, el nombre? Gabo, el cantante de La Santa, Gabo. Gabo. ¿Eh? Es parecido. No, pero, es igual. No, dice que no. Cortamos el pelo juntos. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. A ver. No es ese. No. ¿Qué tiene que ver? Para mí es Matt Damon. Sí. Matt Damon. ¿También? Matt Damon. Sí. ¿En cuál de las películas? Somil. Pisomil. ¿Sabés a quién tiene un aire también? Capaz que puede ser. Cristian U, el de Gran Hermano. Ganador de Gran Hermano 2015. ¿Vos sabés que Cristian? Bueno. Sí. No, tampoco. ¿Qué tiene? Tiene uno. Pará que Juli tiene uno. A ver. Juli te va a decir el 4 de Nicaragua. A ver, Juli. Sí. Un actor. Un actorazo. ¿Sí? Jason Bateman. Que actúa en Hancock. Sí, es muy parecido, muy parecido. Sí, está bien. Ahora está. Me está bajando la... Sí. Sí. Es más, te digo, ¿sabés en cuál trabaja también una serie que vi? ¿En cuál? Ay, pará. Tiene el nombre de un estado de Estados Unidos. No. Bueno, tenemos 50 Florida. Para probar. Te voy tirando. Ay, la tengo acá. Texas. No. Missouri. No, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ay. Manhattan, de un estado, no era así. No es. Ay, la vi. No, la vi. Me la comí toda la primera y la temporada Washington. De la segunda, pero no me acuerdo. Alaska me sale, Walter. Pero no. ¿Sos de carnaval? No. Pero si claro, no, era igual. Me sacás de la zona Fabián de confort. ¡Fabián Villalba! ¡Es igual! No, porque iba a decir Tabaré Cardoso, pero me dijo que de carnaval no es. No. Martín, entonces. No, Martín. A todos los Cardosos. La no, remera perdí, tiene que ver con Wilfred, no, te pusiste una. A ver, la remera, a ver. Wilfredo está con todo hoy, ¿eh? A ver, ah, Wilfredo. Pará, la pista está acá, Coco. La pista está en la remera, mirá. La pista está ahí. Yo iba por un tema de coreografía, películas. Sí. Me has acordado a Footloose. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Muy bien. Claro. Kevin Bacon, me gusta. Puede ser, sí. Me gusta. Un John Travolta. Bueno, empecemos a preguntar. ¿Sos Kevin Bacon? No. ¿Sos John Travolta? No, tampoco. ¿Sos Fabián Villalba? No. ¿Sos Gabo, el cantante de La Santa? Tampoco. No. ¿Puedo dar pistas? Sí. Sí, a ver, sí, sí. Claro, sí. Soy actor. Actor. Me mató, ahí me mató. Actor. Claro. Actor latinoamericano. Estadounidense. Ah, me mató. Ahí me mató. No cuentes conmigo, amigo. El dicen por acá. Va, Jari. No, yo no lo tengo, chicos. Yo no. Pará, ¿sos Jean-Claude Van Damme? Yo tiro, ¿alguno le voy a meter? Sí, claro. ¿Quién sos? Bruce Willis. Pará, no sacamos el primero. A ver, Mariana. ¿Qué? El de Velocito Ted. De iluminación, me grita. Sí, de iluminación. ¿Qué es está que está todo de Losito, que es el de Velocito Ted. ¿Qué está, Bruno, ahí arriba? ¡Bruno! ¿A dónde te veo, mi amor? ¿Dónde está? Ah, ya, ahí. Ya. Sí. El actor de Osito. Mirá, de allá arriba gritan. No, qué locura, es una locura. El actor de Osito Ted. No, pará. ¿Sabés quién puede...? ¿Sos el de el Osito Ted? No. Sí. ¡Sí! ¡No! ¡La metió Bruno! ¡Para! ¿Vos decís quién es? ¡Mirá! ¡Claro! ¡Es igual! ¡Mark Wahlberg! ¡Es igual! Wahlberg. ¡Claro! ¡Mark Wahlberg! ¡Claro! ¡Mark Wahlberg Santa! ¡Claro! ¡Me acordé de la película! De la serie. Me crucé también adelante. No te pongo nada. Sí, ¿cuál serie? Ozark es la... Ah, es el mismo. Acordé. Ozark. Pero es no igual. Es este. ¡Es igual! Otro. Es igual. ¡Qué entrevero! Ponele onda. Estoy poniendo allá arriba. ¡Es igual! ¡Es igual! Bien, Julián, bien. Julián. Pará, horrible. Ozark. Pero no metimos una. No. Vos no metes una. Nosotros las metimos todas. Callate, no mientas. No, pero muy bien. En mi casa las emboco todas. Mentira. Qué bien, vos. Muy bien, Bruno, ¿eh? Acá juegan todos. Ahora la tenemos que invocar, porque si no, te la echan. Tenés que invocar. Te pido, no, por favor, Peque. A ver.
Te traigo el tercer participante, ver, Peque. Viene trata. Walter. Adelante, Walter. Ven. Sí, claro. Este es igual. Sí. Claro. ¿Lo tenés? Ahora sí. Es igual. Ahora sí, está re claro. Es igual, es igual, igual. ¿Lo tenés? No, obvio que no. Ah, Alvarilla dice que sí, sí, para mí sí igual. Pero miralo Alvarilla, retorciéndose, dice sí, sí, sí. Es igual, Alvarilla, es igual. Es igual. Sí. ¿Sos político? Pará. No es un político. ¿Lo tenés? Perfecto. ¿Lo tenés? Yo creo que lo tengo igual, sí. ¿Eh? Sí. ¿Lo tenés? Sí. Sí. Todos lo tienen. Sí, ¿lo tenés? Sí, sí, no. Sí, sin duda. Te juro que no. ¿Cómo que no? Míralo. Sin duda. Míralo. Sí, para mí ¿lo sí. ¿Lo tenés? Sí, lo tenés. Ya lo saqué. Juli, sí. El único que no la tiene es la Peque. No, Peque. Yo creo ¿para que qué lo les tengo. Invitamos, no, chicos? La Peque sabe. Yo creo que lo tengo. Claro. No, no puedo creer, Peque. Es muy buena. Está, a ver, o sea que tíralo. No es, entonces. No, tíralo, tíralo. Para mí es una persona que, viste, que tiene una historia muy fuerte alrededor y está muy, así, muy en boca ahora. Sí. ¿Quién es? Para mí, ¿cómo que no me entendiste, Juli? Para mí es Carlos Páez Vilero. Si la meto, me voy volviendo tan agraciada. ¿Vos? ¿Sos Carlos Páez Vilero? No. No. No es. Seguí, Peque, nosotros ya lo sacamos ver, todo. ¿Sabes que a él lo vi con el rabillo del ojo cuando estaba ahí atrás y dije, Páez Vilero, no le erro? Y le re. Capaz que es otro pintor. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? Pica. Estabas picando ahí. No, dice que no es pintor. No es pintor. Bueno. No, yo le pregunté si era político, porque pensé en Enrique Rubio. También, sí. Podría ser, pero no. Pero no. Pero no. No, yo estoy en Pampa y la vi, amigo. No, buscaste una. No, pero yo ya sabía que no iba a buscar. Lo dijo. Escúchame. Te dije que vine tres veces a poner play y perdí las tres. ¿No querés sacar la cápsula mejor? Capaz que te va mejor. No, porque yo no llego ahí al agujero. Bueno, atención. Atención. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien más tiene? ¿Quién es? ¿Sos Anthony Hopkins? Soy Anthony Hopkins. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Es igual! ¡Mirá, es igual! ¡Claro! ¡Sí! ¡Qué tremendo! Muy bien, Walter. ¡Igual! Ah, aparte hasta el color de la camisa, todo. ¡Excelente! Todo. Walter, por favor, vení por acá. Gracias por venir a participar. Yo, y bueno, gracias por todo. Yo también. No, bueno, mirá. Ahora hacemos un paneo. Sí. Sebastián nos vino a decir que yo soy Daniel Fedorzuk. Y ahí lo tenemos, mirá. Sí. Ahí aparece con el tótem de atrás. ¡Es igual! ¡Es igual! Después lo tenemos a Rodrigo, que dijo, yo soy Mark Wahlberg. Se parece mucho al muchacho del lavadero que le mando las cosas. ¿Ah, sí? Yo siento que ahora, después de haber estado en este programa, claro, voy a estar buscando parecidos. ¡Ay, claro! Todo el tiempo. Y lo tenemos muy parecido. Y lo tenemos a Walter, que dijo, ¿sabes qué? Yo soy Anthony Hopkins, ganador del Oscar. No, sí. No, una cosa que no sé por qué. ¡Es igual! ¡Mirá! ¡Es igual! Pero Páez Vilaró re podría también haber sido. También podría haber sido. Pero pará, ¿cómo era que te decían a vos que te parecías a quién? A Lana del Rey. ¿Lana del Rey? Mira, Lana del Rey. Ni ahí. Mira, a ver. Para mí ni ahí. Mira, es igual. Mira acá. Ni ahí, es igual. Es igual. Para mí ni ahí. Sí, ni vos ahí, ¿no? Le mando un beso a la señora de la casa de cobranza. Pensé que le mandabas a Lana del Rey. A Lana también, que nos está viendo. Ella mira siempre. Sí, sí, porque tiene mucha guita. Todo mucha lunes lana. Y miércoles mira siempre. Hay que saludar a la gente con plata, hay que saludarla, que está bien. Bueno, ¿tenemos que elegir? Tenés que elegir. Para vos, de los tres que se nos presentaron hoy, Sebastián, Rodrigo o Walter, sí, ¿cuál es el más parecido famoso, Peque? ¡Walter! ¡Como Anthony Hopkins! ¡Muy bien, Walter! ¡Sí, señor! Felicitaciones, pero gracias, ¿eh? ¡Sí, es igual! Gracias. Muy lindo, muy lindo. Ay, y gracias a vos, no, Peque. No, gracias a vos, amigo. Nos hemos reencontrado. Yo sabía que nos íbamos a reencontrar. Mi amor. Y no en la cárcel. ¡No! No sabés, ¿eh? Sí, vos venís la semana que viene. A ver, capaz que no te veas. Fuerte el aplauso para la Peque. Gracias. Gracias. La Peque Sander con nosotros. Tremendo. Y ahora lo habíamos dejado a Cristian pendiente. Cristian, vamos por el lingote. Besos, calma mis deseos.
se pone en posición porque se quiere llevar el lingote. El lingote. 20 segundos. Pronto. Listo. Tiempo. Y ahí vamos. Y va por el plateado. Eso. Dale, dale, dale. Vamos. Mira qué bien. Dale, dale. Dale, Cristian. Levantáis acá, dale. Dale. ¡Ay! Se nos fue el tiempo. No se pudo, Cristian, no pudo, pero ya se viene. Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿De dónde sos? De la Unión. De la Unión. De la Unión. ¿Vamos por esa cápsula? Sí. Tiene 20 mil pesos y pueden ser tuyos. Para la Unión, Stephanie, se quiere llevar la cápsula. La cápsula. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿De dónde sos? De la Unión. De la Unión. De la Unión. ¿Vamos por esa cápsula? Sí. Re. Tiene 20 mil pesos y pueden ser tuyos. Para la Unión, Stephanie, se quiere llevar la cápsula. La cápsula. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí fue. Corren los 20 segundos. Dale, 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 dale. Eso. Dale. Muy bien, muy buena técnica. Dale que te lo llevas, dale. Dale, 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 que sale, dale, que sale, dale, que está ahí, cerca, dale. Ahí, 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 dale, ahí, dale, 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 dale. ¡Sí! ¡Sí! Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Faltando nada, ¿eh? 2 o 3 segundos creo que faltaban. ¡Impresionante! ¡20.000! Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. ¡Vas a Macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Hola, ¿bien y vos? Bienvenida. Gracias. ¿De dónde sos? De La Paz. De La Paz. ¿Vamos por la cápsula? Vamos. Dale, que está salidora, empezó a salir. Para La Paz, ¿se quiere llevar? La cápsula. La cápsula. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Vamos, bien. Vamos a la cápsula. Una mano. Dale. Opa. Dale, dale. Menos dedo, Silvia. Vamos que queda tiempo. Dale, Silvia. Dale, 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 dale. Dale, empezá a sacar, dale. ¡Ay, ay, ay! La tenía ahí de un lado al otro y no se pudo. ¡Ay, ay, ay! Micaela, ¿cómo estás, Micaela? Bien. Bienvenida. ¿De dónde sos? Progreso. De Progreso. ¿Vamos por la cápsula? Sí. Dale. Se pone en posición para Progreso. Se quiere llevar 20 mil pesos que tiene la cápsula. Pronta. Lista. Tiempo. Muy bien. Dale, Mica, dale, dale, dale. Eso. Dale, Mica, dale, eso, dale, vamos, dale. Vamos por ahí. Dale, perfecto. Empezá a sacar, empezá a sacar. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Dale, 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 dale. ¡No! No pudo ser. Estaba ahí en posición, no te puedo creer. ¿Cómo estamos, Elvis? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, ¡es bien. Igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual, igual! ¿A quién? Para. Ah, ya le han dicho. ¿Ya le han dicho? Ya le han dicho que es igual. A ver, pará. Aquí. Pará. Es igual y él también se lo ha dicho. ¡Ay, otro! ¿Sabés quién es? ¿Quién? ¡Es el canguro Porta! ¡Es igual! ¿Qué puedo creer? ¿Sí o no? Bienvenido. Bienvenido, Elvis. ¡Vamos, Elvis! Ahí está. ¡Eso! ¿De dónde sos? De Piedras Blancas. De Piedras Blancas, bueno. ¿Vamos? Se pone en posición. Porque se quiere llevar
de Lincoln. El Lingote. Para ello tienen 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Y ahí vamos por el plateado. Dale. Vamos. Me va palanca. Dale que podés, Richard. Se puede creer, estaba ahí. Lo tenían ahí, tremendo. Tremendo, bueno. Hola, Ayelen. Sí. ¿Todo bien? ¿Dónde vas? Bien, ¿de dónde sos? De Joaquín Suárez. De Joaquín Suárez. Bueno, bienvenida, ¿eh? ¿Puedo decir algo rápido? Sí, claro. Quiero promocionar a Midola, que viene con su merch hoy. Por favor, denle la oportunidad de escuchar su música. Tiene grandes temones. Se llama Carol Sevilla, así que por favor, escuchen su música. Muy bien. Espectacular, hay que escuchar entonces, ¿eh? Bueno, Ayelen, ¿vamos a jugar? Sí. Dale, se pone en posición porque se quiere llevar la cápsula. La cápsula. Para ello tienen 20 segundos, pronta. 20 segundos. ¿Lista? Tiempo. Muy bien. Dale. Eso. Dale, dale, dale. Dale que podés, dale. Eso, Yelén. Dale, Yelén. ¡Ay, ay, ay! ¡Le sonó la chicharra! Agarra, te agarra la chicharra y por favor, no pudo, Yelén no pudo. Pero bueno. Oh, Elena. Hola. ¿Cómo estás, Elena? Bien, ¿y tú? ¿De dónde sos? Hipódromo de Maroñas. El Hipódromo de Maroñas. ¿Vamos por esa cápsula? Vamos por esa cápsula. Está salidora, hay que convencerla, pero sale. Se quiere llevar 20 mil pesos de la cápsula. La cápsula. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Dale, dale, por ahí, perfecto. Bien, Elena. Vamos. Dale, 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 dale. Eso. Así, así, eso. Sin chá. Vamos. Dale. Dale, Elena, dale, dale. Vamos, es eso, dale. Es eso. Ya la ahí va, ahí dale, va. Dale, 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 dale. Ah. Una más, vamos. ¡Sacala! ¡Oh! Tres veces, no una. No dos, tres veces la tuvo ahí. ¿Se puede creer? Pero qué disparate, Matías. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Coco, ¿todo bien? Bienvenido. ¿No me puedo ir de acá? Sí. Que le mando un saludo a mi señora Valentina. ¿Yo? Sí, vos. Un beso grande para Valentina. Gracias, gracias por estar. Se tiene que animar a venir a jugar. Sí, sí. Bueno, para la próxima, será para la próxima. ¿De dónde sos? De La Paz. De La Paz, ciudad de La Paz, perfecto. ¿Vamos por el Lingote? Vamos por el Lingote. Dale. Matías se quiere llevar Belique. Belique. 20 segundos, pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Dale, va por el plateado, dale. Vamos. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy ahí bien. Ahí está. Ahí está. Dale, dale. Dale, Matías. Dale, eso. Matías, dale, Matías, dale. Eso. Dale, dale, dale. Dale, Matías. Dale, Matías. Dale, Matías. Ah. ¡Ay, ay, ay! ¡Para qué! ¡Te puedo creer! Increíble. Tiene tanto brazo que le quedó. Yo es un animalito, mirá. Alando. Pero mirá el antebrazo que tiene la bestia. ¡Por Dios, no te puedo creer! Mirá lo que fue, mirá, mirá. Lo agarró, ¡ay, Dios, mirá! No, no, y cuando se le... Y le quedó lejos, claro. Tiene un antebrazo, una pierna del brazo tiene la bestia. No, tremendo, tremendo. Fuerte el aplauso para Matías y muy bien todos. Y para Stephanie, que se llevó la cápsula. ¡Vamos todavía! Y acá, corre como un perro. Ahí nos vamos, dale. ¡A correr! Presenta Nutrapet, amigos de tu mejor amigo. ¡Y mirá cómo los espero! Ya está todo pronto el estadio de ellos. ¡Qué claro! Lindo. Vení, animate a venir a jugar con tu mascota y a corre como un perro, Fede. Sí, señor. ¿Cómo anda, Diego? ¿Qué haces, Coquito? Lo extrañaba ya hace un ratito. Ya estoy acá con esta familia hermosa. Mirá vos. Mirá qué divino. ¿Cómo es el nombre acá? Lucía.
Diana. Federico. Y Federico. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! Es igual. ¿A quién? ¿A quién es igual? María, vamos a darle gusto. A ver, ¿a quién? Es igual al Chino Darín. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Te lo han dicho? Sí, sí, bastante. ¿Viste? ¡Qué tremendo! Bastante. ¡Mira vos! ¡Qué parecido! Ojo que está la novia acá, ¿eh? Ojo. Opa. Ojo. Mirá cómo mira la novia. Bueno. Se complicó para ti. Mirá que es brava. La madre dice que es brava, ¿eh? Ay, ay, ojo. Ay. Tranquila, tranquila. Soy, sí. Bueno. Y lo acepta. Escúchame, Coquito. Son la familia de Alma. 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 Tené cuidado, Coco, ¿eh? ¿Por? Tené cuidado porque para mí pasa al mango. Esas tres cositas nada más. La madre de la perrita se rió. Porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. ¡Eso! Alma para conquistarte, sí. Corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. ¡Eso, romántico! Lindo, me imagino que esta canción está... Sí, claro. Y la lleva tatuada, ¿eh? Sí, también. Ama. ¡Mira vos! ¡Qué lindo! Pero duerme con la abuela, Alma. ¿Ves? Claro. Amigo. Claro. La tenés tatuada acá en el brazo y en el alma. ¡Eso! Es un poeta, es un romántico. Y a mí me gusta aquellas personas que vienen a jugarse acá y que nos traen siempre... El alma. ¡Eso! Y otra cosa. Sí. Al margen de todo. ¿Cuánto va a demorar Alma? Sí, sí, por favor. Y danos un tiempo exacto, más o menos, si no, nos tenemos que fijar en el almanaque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es genial! Y porque si se queda 4 días, yo tengo que saber qué día. ¡Vuelvo! Bueno, perdón. Juguemos. ¿Cuánto? 4 segundos. ¡4 segundos! ¡Upa! 4 segundos, anotamos en el tablero y empezamos a llamar a Alma. Alma, acá. Pronto. ¡Listo! ¡Tiempo! Alma, vamos. Y allá va. Dale. ¡Ay! Se pasó un poquito, pero si hubiera acertado los 4, ¿qué se ganaba? NaturalMed le regala 1 año de Natural 2. ¿Te das cuenta? No pudo ser esta vez, ¿eh? Presenta Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Para qué vas a ir al almacén si podés ir a Macro? ¡Sí, señor! ¿Y ganarse qué? Se ganan una orden de compra. ¡Tremendo! ¡Vamos a jugar por esa orden de compra de Macro Mercado, dale! Va. ¡Y ahí fue! ¡Y la vendieron! ¡Tomá, cantalo! ¡Grita! ¡No grites! ¡Sacá la lupa! ¡Pero fue por una nada! ¡Es muy poquito! Acá estamos con... Daniel. Y... Katia. ¿Y de dónde vienen? De Flor de Maroña. ¡De Flor de Maroña! ¡Vengo! ¡De Flor de Maroña! ¡Vengo! ¡De Flor de Maroña! Escucha. Bueno, ¿y acá está quién? La familia de Pulguita. Pulguita. Yo ya les pido perdón porque está agarrado de los pelos porque está difícil el nombre. ¿Qué te puedo decir de Pulguita? Que la pista va a ir saltando de un lugar a otro. Si era traído de los pelos, era un piojito más que una pulguita. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bien, Freddy! ¡Excelente! Estaba muy difícil, Pulguita. Estaba muy difícil para meter chiste. Bueno. Pero bueno. Es algo que ella trae ya porque ahora va a pasar por el agua y va a querer saltar. Y bueno, es elemental eso, que salte porque el agua la va a evitar. Le pusieron Pulguita porque salta por todos lados. Me encanta. Bueno, ¿y qué tiempo va a demorar Pulguita en llegar al final? Le pusimos Pulguita porque era chiquita, era más chiquita así. Y entonces después fue creciendo hasta que creció hasta ahí. Claro. Pero bueno, ahí quedó. No creció más. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 meses. ¿5 meses? 5 meses. Y sí, dice. ¿Vos?
¿5 meses? Una pulguita. Una pulguita. Una pulguita. ¿Y cuánto va a demorar pulguita en pasar? Ponele que demore 3 minutos. No, no, minuto, no. No, no, en segundo, en segundo. 6 segundos. 6 segundos. 3 minutos. Claro, 13 es poco. Chicos, me voy a tomar un café y vengo. ¿No? Bueno, me quedo, me quedo. Ah, no. Empezamos. ¿Anotamos 6 segundos? Está anotado. Empecemos a llamar a Pulguita. Dale, Pulguita. Vamos, pronto, listo, vamos. Tiempo. Vamos, Pulguita. Dale, Pulguita. El carro listo, ellos también. Van a empujar los dos, ahí dale. Háblense. Y fue. Dale. Qué lástima. Una lástima, boludo, de qué. Oro corto. Y seguimos. Y atención. Nos acaban de decir que. Sí. No podemos hacer más chistes a partir de este momento. No. Una lástima. No me digas eso, Coco. ¿Por qué? No me digas eso porque te traigo a esta familia que te trajo chistes para vos. ¿En serio? Nos acabas de romper el corazón. ¿Nos dejás uno más? Pará. Uno más. Hola. Uno más. ¿Sí? ¿Uno más? ¿Se puede? No vemos más. ¡Vamos! Arriba. Entonces, Coquito, acá estamos con Ana y Martín. Y Martín, Ana es la mamá de Bruno. Opa. ¿Que vos sabés que a Bruno Ana le pide que se tiña el pelo como yo y no quiere? No te puedo creer. ¿No quiere? Me encanta. Él no quiere. No. Y hacételo vos. Ah, vos. Claro. Esa es buena. No, ya estoy casado con ella. Hace 20 años. Claro, no me hagas esto. No, no quiero una cacatúa, no. ¡No! Quiero una mujer. Claro, querés tener una mujer. Señora, claro. Tremendo. Y vos sabés que yo te decía que ellos son la familia de Akira. Akira. Akira es muy tranquila, ¿verdad? Muy tranquila, pero aquí rapidito va a pasar. Sí. Yo le traje un regalo a Coco. Y le trajiste vos un regalo también a Coco. ¿A mí? A ver. ¿Qué me trajiste? ¿Qué es eso? Un encendedor. ¿Un encendedor? A ver. Bueno, porque me quemás el coco. ¡Eso! ¿Podemos mandar saludos? Sí, claro. Me encanta. No, no. A Bruno y a Sofía. No. Y a todo Cardona. Atención. Se queda, Se queda con nosotros. Claro. No, tremendo. Y un par más capaz que hay. Claro. Y sigue. Claro, tremendo. Bueno, pero ahora tenemos que jugar en serio. Ah, y ahora hay que anotar en el tablero qué tiempo va a demorar Akira. 9 segundos. 9 segundos. Sí, señor. A llegar al final. Y yo cuando pase por acá me pregunto, ¿Akira? Ajá. Ay. Es bueno. Dejaba uno solo, Coco. A mí me gustó. Bueno, ¿lo anotamos? Vamos, está anotado, 9. Empezamos a llamar a Akira. Pronto, listo, tiempo. Akira, vamos. Akira, vamos. Va. Vamos. ¿Por dónde? Vamos. Acá, por allá, dale. Por ahí. Vamos. Tranquila, Akira. Dale. Tranquila. Ah. Ay. Te agarraste la cabeza, no tiempo podías creer. Récord. Claro, lo hizo más rápido. Lo hizo más rápido, por 2 segundos. Bueno, muy bien. Todo pronto, pero pará porque... ¿Qué pasó? No, los chistes estuvieron espectacular. Sí, no sé. Sí, pero vení, ahora tenemos que tratar de... Claro, porque ellos van a empujar el carro, van a empujar los dos. Sí. El carro no puede quedar allá. ¿Está? No puede quedar. Claro. El carro aquí irá. ¡Va! ¡Ay, no pensé! Dije, lo tengo que hacer en algún momento. ¿Y sabes qué? Nos vamos a quedar acá. Vení. Dale. Vamos a disfrutarlo de vamos este lugar. Sí. Bien. ¿Qué dijo? ¿Es uno? De los peores. Ah, ¡no! Martín.
Martín, te estaba dando para adelante. Estoy hablando con producción. Venías bien y derrapaste. Pero sí. para que quedes dentro del programa. Y ¿me haces esto? Sí, pero el programa de Andeu, yo qué sé. No. Tenemos que mejorar. Acá no va. Tenemos que mejorar. Sí, bueno, daremos examen. Atención, todo pronto. Van a empujar los dos. Hay que hablarse, ¿eh? En este momento. Dale, cuando ustedes quieran. A la una. ¿Dos? A las dos. ¿Y? Y ahora. Mirá, dale, dale. Dale un poquito más. Mirá. Viene. Se quedó, y eso que le dije, ¿eh? Que no vaya. Aquí. Akira. Sabemos que tu mascota es incondicional. Es tu mejor amigo. Por eso en NutraPet queremos cuidarlo con NutraPet línea de alimento balanceado completo, ofreciendo nutrición en cada etapa de su vida. NutraPet, amigos de tu mejor amigo. La amistad genera confianza y la confianza, amistad. Por eso elegimos a los amigos para cada desafío, cada aventura y cada momento donde los vínculos se vuelven más fuertes. En NutraPet valoramos ese compromiso como nuestro y creamos una línea de alimento balanceado completo con ingredientes frescos y naturales para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. NutraPet, amigos de tu mejor amigo. Eso. ¿Con quién estás ahora, Diego? Gracias, Coquito. Acá estamos con Lucía. Y con Juan. Y con Juan, que son la familia de Pipo. Mirá vos, Pipo. Y yo ya les dije a los chiquilines, ustedes tranquilos, no va a pasar nada. Sí. Y por casualidad no pasa, tienen el carro todavía. Coco, me voy. No aguanto más. No, yo soy el último. Ya está. No, y aparte, ahora, antes de empezar, viste, estaba comiendo todo, subgrabación de NutraPet. Sí. Quedó Pipón. Un poco mejor. Ahí se superó. Falta que entre el payaso y diga, ¡hola, Pipo! Bueno, atención. ¿Cuánto ¿Qué tiene, tiempo Pipo? Va a demorar? ¿Seis años va a demorar? No, tiene 6 años. ¿Y cuánto va a demorar? Seis segundos. No, si fueran 6 años, yo... No, Coco, terminó el programa, ya está, cuarta temporada. No, yo tengo un perro pendiente. Hay compromiso, claro. Pipo está pendiente y hay que terminar, hay que esperarlo el tiempo, ¿no? Bueno, 6 segundos. ¿Ya lo anotamos? Pipo. Vamos a llamar a Pipo. 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 Pronto, listo, tiempo. Dale. Pipo. Pipo, dale. Y ahí cruzó. ¡Ay, qué cerca, Pipo! ¡Por una nada! Bueno, ahora, a empujar el carro y llevarse esa orden de compra, dale. Sí, señor. A la una, a las... y allá va. Mirá. Mirá qué calidad. ¡Cantalo, Fredito! Va bien. ¡Gritalo! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Tremendo! ¡Lo saludan el festejo! ¡La metió! ¡Tremendo, mirá! Impresionante, muy bien, felicitaciones, excelente, acertaron el carro, se llevaron el premio. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo programa. Pero estamos locos de la vida de que estén así del otro lado, haciéndonos el aguante en este programa que se llama A Todo o Nada. Chao, hasta la próxima.